Muy buenos días, bienvenidos al análisis premarket del día de hoy, viernes 22 de enero. Gracias a Dios es viernes. Para el día de hoy tenemos dólar, euro y S&P 500. Vamos a hacer el cambio y mostrar la gráfica de precios. Ahí la tienen. Están viendo el dólar, el índice del dólar americano contrato de marzo 21. Tenemos la gráfica en 60 minutos, vamos a analizarla. Tenemos una máxima histórica por acá. Esto es noviembre 23 y la mínima acá abajo. Ahí tenemos. Después tenemos esta máxima de acá. Ahí más o menos. Un poco más arriba quizás. Ahí. Ok. Entonces al mercado en los últimos días he encontrado fondo por aquí. Vamos a dibujar otra línea horizontal ahí. Ahí. Coincide con esta mínima de acá. Coincide con esta máxima de acá. Esta mínima acá, esta mínima acá. Ahí, esto puede ser una zona. Ajá, ok, interesante. Vamos a dibujar una zona ahí. Esa, perdón. Esto es, sí, ahí lo tiene. Ok, porque ahora sí agarramos estas mínimas, todas estas mínimas, esta máxima de acá, esta de acá, acá hay tres o cuatro, acá hay esta mínima. Esto es una zona. Y más abajo de eso tenemos acá un soporte. Y vamos a dibujar otra línea ahí. Ahí lo tienen. Y debajo de ese soporte hay este soporte de acá. Entonces, que sería ahí aproximadamente. Un poco más abajo. Ahí. Ok. Listo, entonces, ¿qué tenemos? El dólar a largo plazo estaba a la baja, porque si dibujamos una línea de tendencia, podemos ver claramente que la velocidad e inclinación del dólar era así. ¿Ok? Era. El 8 de enero rompe esa tendencia bajista. Esto es el 8 de enero. Acá. Sube, encuentra una resistencia aquí, 90 con 68, baja hasta esta zona va de 90,05 hasta 89,91. Desde ahí el mercado ha recuperado y encuentra una resistencia importante aquí, que también fue resistencia acá, el 20 de diciembre. Esta de acá fue el 17 de enero y es 90 con 91. El mercado ha bajado un poco, se ha vuelto a apoyar en esta zona de soporte que me parece que es importante. También vamos a cambiarle de color y lo vamos a hacer de color rojo para darle más rojo. Acá está rojo para darle más importancia. Ok, entonces en este momento el mercado está rebotando, ¿no? Este gap bajista es del 21, mercado baja, baja, baja hasta acá, y ahora el dólar está rebotando ligeramente, muy tímidamente. Me da la impresión de que quiere recuperar algo, a ver si llega a este nivel.
90-35, después se va a encontrar con este gap. Este gap va desde 90-45 hasta 90-40. O sea, es 5 ticks. 5 ticks tiene este gap bajista. O sea, ahí tiene un par de resistencias. Un par de resistencias que si la supera va a ir a buscar esta resistencia acá que es 90,67. Más arriba de eso tenemos esta de acá que es la más importante de los últimos 10 días. Y hacia abajo tenemos este soporte de acá que es toda una zona. Esta zona es de suma importancia para el dólar para que no se vuelva a caer a las mínimas, la mínima que acaba de hacer hace 20 días, ¿no? Esta de acá. Creo que es la mínima. Creo que sí. Sí, es la mínima. Vamos a pintarla de otro color para reconocerla. Vamos a hacerlo magenta. Ok, esa es la mínima de los últimos 6 meses. Entonces, a corto plazo, 5 minutos, marcado bastante indeciso, como pueden ver, baja, sube, baja, sube, baja, sube, vuelve a bajar. ¿Se dan cuenta cuántas veces ha parado en el mismo lugar? Eso le da suma importancia a esta zona. Pero también arriba, acá hay una zona de resistencia. ¿Okay? Muy pequeña, pero es una zona de resistencia. Vamos a dibujarla. Va desde aquí hasta acá. ¿Okay? Entonces, el mercado, buen día, el mercado va camino a esa zona. En este momento está subiendo, estos 5 minutos. Va subiendo y se va a encontrar con esta zona de acá. Ahí es que vamos a ver si se define el mercado alcista. Hoy es 22, ¿sí? E incluso es la máxima de la noche. Vamos a ver. Sí, la máxima de la noche, porque el mercado abrió acá. El mercado abre acá, oscila un poco y después se fue hasta arriba. Pero se frena a las 3 de la mañana, hora de apertura europea, 3:20 de la mañana, cae el mercado. Eso quiere decir que el euro debe estar para arriba. Pero se vuelve a recuperar, baja un poco, otra vez está recuperando. Me da la impresión que tiene toda la intención de romper esta zona de resistencia para después subir hasta... Ajá, no hay resistencias. Vamos a ver, resistencia, 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 sería acá. Resistencia inmediata 90 con 36 y después viene este gap de acá que va de 90 con 40 hasta 90 con 45. Ahí tiene un par de buenas resistencias arriba de esta zona de acá. Que el día de hoy pase eso, pase esta zona de resistencia, lo dudo. Pero ese es, me da la impresión que esa es la trayectoria para el día de hoy en el dólar americano. Vamos a ver el euro. El euro, el símbolo es 6E de Eduardo. Y nos vamos a 60, perdón, a 60 minutos. Ahí lo tienen. El euro es lo contrario del oro. Se puede ver claramente. El oro, perdón, es lo contrario del dólar americano. En el dólar, el índice del dólar se veía claramente que empezaba de arriba y se venía hacia abajo. Bueno, acá empieza de abajo y se va hacia arriba. Por lo tanto, acá tenemos que dibujar una línea horizontal.
y abajo también una línea horizontal, la mínima, por aquí. Ok, este lo vamos a cambiar de color y lo vamos a hacer magenta. Ok, entonces el euro ha hecho este fondo temporal. A ver, vamos a hacer algo. Pocas veces he hecho esto, pero eso sería interesante hacer. Este es Fibonacci. Ok. Ahí tenemos Fibonacci. Y podemos ver que el mercado del euro sobrepasó el 50% y se acercó al 61%. Entonces, no, tampoco, a ver, algo así, un poco más abajo. Ahí. Ok, entonces el euro está siendo superó el 50% de retracción, ¿no? Este es retracción de Fibonacci. El mercado alcanza esta máxima, retrocede. Este es el 50%. El mercado excede el 50%. Se va a buscar el 38% y después regresa hasta el 60, hasta el 50%. Ahí se apoya y en este momento está subiendo, ¿no? Okay, la tendencia era bajista desde el día 6 de enero, pero parece que ha encontrado fondo acá. Como vimos que el dólar americano estaba subiendo, pues el euro está bajando. Ahí lo tienen. Este soporte es importante, 1.21.59. Si rompe este soporte, el mercado debe bajar hasta acá. Vamos a dibujar otra línea horizontal ahí, que sería ahí. ¿Por qué? Porque como pueden ver, acá ha sido soporte, acá ha sido soporte, acá ha sido resistencia y acá ha sido soporte, el 21. ¿Ok? Entonces, si el mercado supera este soporte durante el día de hoy, que es 1.21.60, buenos días, Daniel. Va a llegar a este soporte que es 1.21.31 y de ahí puede bajar hasta 20.96. No creo que baje más de eso, porque si no ya estaría buscando este soporte de acá que es del 18 de enero y este soporte es muy importante para que el euro siga subiendo. Acá es donde se definen los toros de los osos. Así que ahí vamos a dibujar una flecha. Vamos a dibujar una flecha. Es así más o menos. Y le vamos a cambiar de color. Vamos a hacer, vamos a ver, vamos a cambiarle de color. Vamos a hacer, ahí lo tiene. Ok, porque es muy importante. O sea, tenemos varios soportes para el euro. Primero de día es este de acá, 21.59. El segundo es este, 21.31. El tercero es este, es 20.96. Este es el más importante, lo dudo que baje tanto hoy día el euro, pero por si acaso lo voy a mencionar, 20.70. Hacia arriba, el euro tiene este nivel Fibonacci que es 22.37. 22.37, eso es 60 ticks arriba. Puede ser que llegue ahí si es que sube. Primero tendría que romper esta resistencia, ¿no? 21.93. 21.93. Es una buena resistencia. Si rompe esa resistencia, se va hasta esta.
puede subir hasta acá, que es bastante, 60 ticks. 60 ticks en el euro son más de $800. ¿Okay? Entonces, el euro en líneas generales está... Ups. Esto es 60 minutos, vamos a verlo en 5. En 5 está bien indeciso, ¿no? Ah, y esta es la apertura europea, ¿no? Se fue para arriba. En el índice del dólar mostramos que más bien el índice del dólar se fue para abajo. Completamente inverso, ¿no? Uno para abajo, el otro para arriba. Hace un techo, que es este acá. Ahí incluso parece un doble techo, ¿cierto? Parece un doble techo ahí. Esto, ¿verdad? Subió, bajó, volvió a subir a las 6:55 de la mañana, hora de Nueva York, y está bajando nuevamente. Nuevamente este soporte es importante a muy corto plazo. Muy corto plazo. Este de acá. Vamos a dibujar ahí una línea para estar atentos durante el día. ¿Qué nivel es ese? 21.66. Y el de arriba, 21.99. ¿Okay? Entonces hay que observar estos dos niveles a la apertura del mercado americano, que es en 20, en 50 minutos. A la apertura hay que observar estos dos niveles porque cualquiera de estos dos niveles va a definir al mercado del euro el día de hoy. ¿Okay? Si rompe esto, se va acá. Y si rompe esto, va a ir más abajo, que ya mencioné los niveles de soporte hacia abajo y también he mencionado los de arriba. En líneas generales, el euro está rebotando de un nivel bajo, que es este de acá. Es 20,96. Está rebotando y está tratando de recuperar un poco de terreno, ¿no? Porque hizo techo el mercado. Y empezó a bajar. Ha encontrado un fondo y está tratando de recuperar un poco. Pero en líneas generales el euro ha subido bastante. Es por eso que está retrocediendo un poco. Muy corto plazo nuevamente. Y para terminar con el euro, estos dos niveles son importantes para el día de hoy. Arriba de este nivel va a subir mucho más o debajo de este va a bajar. Obviamente, en el camino de eso tenemos un par de resistencias, ¿no? Acá hay una, 21.78. Acá hay otra muy pequeña, 21.81. Puede pararse por aquí también, 21.90. ¿Okay? Hacia abajo, está más cerca del nivel de abajo que el de arriba, ¿no? Vamos a ver el S&P 500. Finalmente, el último mercado para el día de hoy. Vamos al ES. Y vamos a 60 minutos. Ajá. Ah, el mercado por fin está haciendo un pequeño pullback. Y vamos a ver dónde se frena el mercado. Esta es la máxima histórica, ¿no? Está acá arriba. Vamos a sacar este rectángulo porque ya no. Entonces, el mercado ha subido y ha encontrado este techo, el 21 de ayer, el 21. Ha encontrado este techo que es 38, 58, 59. Ok, 59. Casi 60. Se quedó un tick de llegar a 60. 38.60. Mercado hace techo, comienza a bajar. Encuentra esta pequeña zona de soporte que ya la tenemos dibujada. Ha subido un poco, volvió a apoyarse y finalmente lo rompe. Esto ha sido a las 22 horas de ayer. O sea, 10 de la noche, hora de Nueva York. Voy a moverlo un poco. El mercado rompe y baja hasta este nivel que ya lo teníamos dibujado, que es 38-34.
El mercado ha oscilado un poco, incluso puede ser un poco más abajo, ahí. 38, 33, 50. Osciló un poco y finalmente lo rompe a las 3 de la mañana. Esto es 3 de la mañana, hora de Nueva York. Empieza a bajar, 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 bajar y miren dónde encuentra soporte. En este nivel que también ya lo teníamos dibujado, que es 38, 16. Esto no necesitamos, esto tampoco. Entonces, lo que podemos hacer acá es proyectar este rectángulo, que es más o menos así. ¿Ok? Porque me da la impresión de que se quiere meter nuevamente en este rectángulo que estaba formado desde hace varios días. Y en medio de este rectángulo también hay algunos niveles de soporte, ¿no? Que es esta línea de acá, por ejemplo. Esa línea de ahí, vamos a cambiarle de color para identificarla mejor. Sería color rojo. Ok. Acá hay otra línea en el medio. Y le vamos a cambiar de color también. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué tenemos para el S&P a mediano o largo plazo? No estoy haciendo un pullback, ¿no? Porque en realidad la tendencia es al alza. Ahí lo tiene. La tendencia es al alza, está haciendo un pullback. Este es el soporte inmediato para el mercado, 38.16. Si rompe ese soporte, el mercado puede bajar hasta 38.03. ¿Están tomando nota? Después no me pregunten, ¿ah? ¿Eh? Buenos días, Carlos. 38.03. Si rompe este soporte, acá tiene uno pequeño, que es 37.91. Y después viene la base del rectángulo del canal, 37.79, más abajo de eso, 37.71. No creo que tanto. No creo que baje tanto, pero uno nunca sabe. Por si acaso lo menciono. Y hacia arriba, el mercado tiene resistencia acá. Es a 38.33. Y tiene esta zona que está dibujada de hace días, que va de 40 a 40 y, perdón, 40 a 42, prácticamente. De 40 a 42. Entonces, vamos a verlo en 5 minutos. Este es a 60 minutos, vamos a cambiarlo a 5 minutos. Ok, Carlos, si te conectas a mi Skype, podemos conversar por ahí. Ese es el usuario de Skype de nosotros. Por ahí podemos conversar, con gusto. Entonces, corto plazo. Vamos a ver dónde abre el mercado. 18 horas, por aquí. El mercado abre, baja un poco, sube un poco y después pierde fuerza rápidamente y comienza a caer como una escalera, ¿no? Se ve claramente que el mercado baja un poco, sube, baja un poco, sube, baja un poco, sube, baja un poco, vuelve a subir. Y así va bajando como por una escalera. Acá se acelera. Esto es 2 de la mañana, esto es 3 de la mañana, ha vuelto a subir, rebotó a la apertura europea, rebota, pero vuelve a bajar. Y el mercado está, como pueden ver acá abajo, está oscilante y soportándose en esta línea roja, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y después está tratando, en este momento, está tratando de recuperar. O al menos no caer tan rápido antes de la apertura. A la apertura, obviamente, este nivel es de suma importancia porque esta es la mínima noche, ¿no?
¿Ok? Es 38:14, la mínima de la noche. Y si rompe eso, que me da la impresión es lo primero que va a ir a buscar, si rompe eso puede caer hasta este nivel. Sería 38:03. De lo contrario, el mercado a la apertura va a agarrar fuerza. Posiblemente se va a frenar en esta área. Esta área va de 30 a, pues solamente es un punto, de 29 a 30. Yo lo dudo que se pare ahí, más bien puede frenarse aquí en 33,50. Y arriba de 33,50 tiene esta zona que va a ser difícil para el mercado. Es 38,40 a 42. ¿Okay? Aunque no tiene la pinta de querer subir, ¿no? Pero uno nunca sabe. Nuevamente, los índices están súper inflados por la Fed. Y obviamente cualquier bajón como este es comprado nuevamente por los bancos de inversión y los fondos. Es comprado y otra vez lo vuelven a subir al mercado, ¿no? Entonces, estos retrocesos parece que el mercado va a cambiar de dirección o va a ser una caída más profunda, pero después el mercado se recupera. Es algo muy temporal nada más. Pero de todas maneras hay que mirar hacia abajo. También uno nunca sabe en qué momento los fondos van a empezar a vender fuerte y van a romper estos soportes muy fácilmente, ¿no? Y caer incluso más abajo. ¿Okay? Hay que estar atentos a todos estos niveles de acá. Bien, en resumen, SP está corrigiendo en medio de una tendencia fuerte al alza. Más tiraba hacia abajo que hacia arriba hasta esta hora, 8:52. Faltan 38 minutos para la apertura, así que hay que esperar un poco y ver qué cosa hace a la apertura del mercado. ¿Okay? Listo, eso es todo por el día de hoy. Les deseo un buen fin de semana. Y éxitos en sus inversiones el día de hoy. Ok, perfecto, Carlos. Yo te pongo en la lista de Skype el día de hoy. Y conversamos después del mediodía porque tengo que entrar a la sala de training. Ok, muchas gracias a todos nuevamente. Buen fin de semana nuevamente. Éxitos. Nos vemos el lunes, Dios mediante.